Soy José Francisco Juárez, el vicerrector académico con mucho orgullo de esta universidad, y me encuentro en la Academia de Gastronomía de esta institución. Uno se pudiera preguntar, ¿una Academia de Gastronomía en una universidad como la nuestra? Considero que estoy, y así lo sentimos en equipo, que estoy en el mejor lugar para poder trabajar y poder desarrollar realmente y ofrecer una oportunidad de innovación educativa en la mejor universidad del país, sin duda que sí. Egresados nuestros de Recursos Humanos quedaban sorprendidos cómo el Lucavista tiene normalmente la mayor tasa de empleabilidad. Y yo les preguntaba, ¿qué atribuyen ustedes eso? Y ellos me decían, más allá de lo bien formados que están en sus respectivas carreras, titulaciones, hay una especie de marca, de actitud. ¿Qué le puedo yo regalar a la universidad? Yo creo que, bueno, yo siento que le he regalado la mayor parte de mi vida, de lo cual me siento muy orgullosa y muy satisfecha. Hablar del futuro de la universidad en el marco de su cumpleaños número 70, que también exige, de alguna manera, poner en valor su historia. La verdad que esta es una historia particular y emocionante. ¿Por qué? Porque era inimaginable. La Universidad Católica Andrés Bello, fundada en 1953 y confiada por el Episcopado Venezolano a la Compañía de Jesús, es una institución de educación superior, de carácter privado y sin fines de lucro. Aquí, en la esquina de Jesuitas, en el centro de Caracas, nació el año 1953 la Universidad Católica, que entonces no tenía el nombre de Andrés Bello, se le añadió un par de años después, donde había nacido 30 años antes el Colegio San Ignacio. Era una bella casa colonial que había sido de expresidente Andueza Palacios. Eso se tumbó y ahora hay esta torre, el Torre Bandagro. Cuando el colegio se va expandiendo, adquirieron, me imagino que sería una casita también, e hicieron una torre, que es la que existe ahora. El Colegio San Ignacio, que había nacido acá, se fue achacado y prestaron, digamos, a los propios jesuitas para universidad. Pero la dificultad fundamental, aparte de que no había recursos, era el año 53, el pensar una universidad privada. En Venezuela no había una universidad privada. Había un jesuita caraqueño, un padre Plaza, que estaba empeñado en que había que crear una universidad católica en Venezuela. Ayudó el hecho de que en 1952 la central estuvo cerrada y el régimen tenía conflicto con las universidades. Entonces, el hecho de que se abriera una privada, de alguna manera, ayudaba a que el régimen lo viera con simpatía. El 21 de noviembre fue la huelga universitaria de la UCB y la Universidad Católica se suma a la huelga cuando todavía no había graduado la primera promoción. Digamos, esta universidad nace muy humildemente, pero ya antes de la primera promoción ya está cuestionando, pues, tanto los profesores como el rector, como los estudiantes, a la dictadura. Andrés Bello nació aquí a 100 metros de esquina de Jesuitas, pegado donde está ahora el edificio Ministerio de Educación. Entonces pusieron el busto de Andrés Bello en la entrada de la universidad. Entrando por esquina de Jesuitas, primero se encontraba uno con el busto de Andrés Bello. Un busto que en este momento está entrando a la Universidad Católica, allá de Montalbán. Y ese busto al pie dice: Ubi floribus ludebat puer, ibi tua florebit universitas. ¿Qué significa? Donde tú
de niño jugabas entre flores, allá floreció tu universidad. A medida que la universidad empieza a crecer, pues era obvio que el espacio era muy pequeño. Y hay una familia, la familia Folmer, que tenía la hacienda Montalbán. Y la familia donó parte del terreno, que es lo que permitió pasar de esquina de jesuitas a Montalbán. Esto era puro monte. Y después, poco a poco, se fue avanzando. Pero el crecimiento es muy gradual, porque hay que buscar los financiamientos, y nunca hubo un financiamiento así, sino, bueno, poco a poco se fue construyendo. Bueno, hemos puesto mucho empeño en la UCAD, como en otros centros educativos, de ahondar y transmitir una universidad mirando a la sociedad. Por eso los fines de la universidad tienen que subordinarse a los fines de la sociedad. Eso lleva a la universidad a un compromiso social sumamente grande. Entonces me decían, usted no parece rector de una universidad privada. Es claro. Es que esto que estamos haciendo es un servicio público. Si pudiéramos cobrar menos o no cobrar, pero es un servicio al país, estamos pensando en el país, estamos soñando el país que queremos, que no es el que tenemos, y tratamos de transmitir a cada alumno, a cada profesional, tú estás para servir al país. En todo amar y servir significa eso. Y si no transmitimos eso, estamos fallando, aunque los alumnos saquen buenas notas. Bueno, y nos vamos, que ya el sol nos persigue aquí también. En los años 50, esta universidad inició con dos facultades. Hoy nosotros, orgullosamente, tenemos 5 facultades. Además de las academias que, precisamente, están formando a las nuevas generaciones en áreas distintas, pero que apuntan precisamente a ofrecer al joven de hoy otras oportunidades en su formación y en su salida profesional. Yo creo que nos obliga a emplear un término que creo que es muy interesante y además en lo que significa el desarrollo de la estrategia de cualquier institución hoy es muy vigente, que es ese concepto de prospectiva. Es un concepto que implica pensar en la estrategia no a partir de la proyección del presente, sino tratando de discernir sobre algunas tendencias o transformaciones de más largo plazo y poder ir del futuro hacia el presente. Eso creo que nos ayuda porque estamos en este tema donde poner en valor el pasado, pero reconocer unas tendencias que incluso nos sobrepasan en la propia configuración del presente es creo lo que nos convoca. Creo que la universidad tiene que trabajar en estimular permanentemente el deseo de aprender y el deseo de compartir conocimientos con otros y de buscar nuevas fórmulas de un planeta que nos interpela diariamente y profundamente. Sin duda, sí estamos totalmente preparados para incorporar innovación y tecnología educativa en los procesos formativos. La virtualización es un proceso que permite fortalecimiento de competencias a través de la adaptación de la modalidad presencial al entorno virtual. Para ello, como está previsto y planificado, la universidad ha contado en el histórico y actualmente de plataformas tecnológicas, de una infraestructura cada vez más sólida, más robusta, sin duda con muchísimas oportunidades de ir incorporando y fortaleciendo, pero estamos en el camino. Obviamente también nos distinguimos por la investigación aplicada, investigación que de alguna manera responde a las situaciones problemáticas que tiene el país, porque es parte también de la misión de la universidad. Tenemos centros e institutos de investigación que tratan de dar respuesta precisa a las problemáticas que tenemos nosotros en este momento. Y una investigación que de alguna manera también trata de hacer transferencia, es decir,
que lo que nosotros investigamos de alguna manera tenga respuesta a través de productos, a través de alguna inserción en el medio empresarial o en el medio social, pero que efectivamente tenga impacto positivo y de transformación a esa realidad. Nos podemos sentir muy orgullosos de lo que hemos hecho en el ámbito de investigación. Creo que es un proceso en el cual hemos ido creciendo en estos 70 años, porque quizás la primera universidad era la universidad de clases con buenos profesores, pero después progresivamente fuimos descubriendo la universidad que tenía que aportar investigación. ¿Y qué investigaciones empezamos a aportar? Empezamos a aportar conocimiento en el área social. Ese fue un área muy importante de la universidad. Esto después se reforzó en la línea del ENCOVI, que fue un aporte muy específico en estos años para poder brindarle de data a toda la sociedad e incluso a nivel global, cuando la data ha sido muy compleja conseguir, especialmente en el ámbito social. Una de las grandes transformaciones que ha tenido la sede guayana es el impulso que se le ha dado a las investigaciones en términos de derechos humanos. Y una de ellas es la identificación de cuáles son las vulneraciones de los derechos de las personas, y sin duda alguna que la neoesclavitud o la esclavitud moderna o distintas formas de esclavitud que la Oficina de Derechos Humanos de la sede guayana ha estado trabajando con rigurosidad, con ahínco y con reconocimiento internacional y nacional sobre esas investigaciones, yo creo que le ha dicho al país, fuera del país también, lo que no solamente significa un modelo de minería depredador extractivista, sino lo que ese modelo está significando en la gente. Yo creo que eso es un aporte importantísimo que la Oficina de Derechos Humanos de la Universidad Católica ha hecho. A lo largo de estos 70 años, pues obviamente con la misma evolución que ha tenido la universidad, todas sus dependencias han evolucionado y a ello no ha escapado la Secretaría. Entonces, en ese sentido, pues la UCAP en el año 2020 se convierte en un referente a nivel nacional al ser la primera universidad implementando un protocolo para prevenir, atender y sancionar los casos de acoso y violencia sexual. Porque bueno, la universidad ha declarado pues una política de cero tolerancia a ese tipo de comportamiento. Un tema central de la formación del UCAVista y un rasgo diferenciador desde que se fundó la universidad, seguramente muy contextualizada además por el enfoque de la Compañía de Jesús, tiene que ver con la formación de estudiantes integrales, que comprende desde luego algo básico, que es un estudiante en la carrera en la que ha sido formado, bien formado. Eso, por supuesto, es lo primero, la excelencia. O sea, un ingeniero, un economista, un psicólogo, un abogado, muy bien formado en las competencias técnicas, humanísticas, etc. Pero el plus, y es una parte muy importante de su formación, es la integralidad. Es decir, que desarrolle otras competencias, que desarrolle una serie de valores y unas orientaciones que hagan que mejore él personalmente y que mejore el contexto en donde él se desenvuelve. Nuestro trabajo es responder a necesidades que detectamos en comunidad de acuerdo a la especificidad de cada una de las unidades, de acuerdo a la experticia de cada una de las unidades, es ponerlos a ellos en contacto con esas comunidades para que también ellos puedan llevar a cabo las misiones pues, que cada uno tiene o los objetivos que cada uno se propone. Pero al final de cuentas la idea es unir esfuerzos para mejorar de alguna manera la calidad de vida de las personas con las que nos vinculamos en comunidad y que nos abren las puertas a nosotros como Universidad Católica. Fe Alegría es una iniciativa que nace en la Universidad Católica cuando vemos su historia. El padre José María Velas, padre jesuita, de los padres que tienen a cargo esta universidad, junto con un grupo de chicos de la universidad que de manera voluntaria se sumaron a él, empezaron a dar clases de refuerzo escolar, y allí, en esa casa de Katia, con un padre jesuita y estudiantes de la Católica, nace la Federación Internacional Fe Alegría a partir de lo que hoy en día conocemos como el voluntariado UCAP. Para la Compañía de Jesús, la UCAP es fundamental porque en la espiritualidad ignaciana el principio de encarnación es clave. ¿Qué significa eso de encarnación? Asumir la realidad histórica, asumir las grandes problemáticas de la historia, de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo responder a eso? Pues la universidad es un lugar de cultivo del pensamiento, las ideas, pero no ideas etéreas, sino ideas que fundamentadas, ¿verdad?, en la historia del pensamiento, en la academia,
buscan dialogar con la realidad y dar respuestas para la superación de los problemas sociales, los problemas políticos. Nosotros seguimos teniendo retos porque eso se tiene que seguir multiplicando. Se tiene que fortalecer lo que tenemos. Es decir, que nosotros nunca podemos parar en todo lo que estamos haciendo. Siempre vamos a tener que ser innovadores, creadores, teniendo presencia continua en el país para seguir construyendo el país, para seguir aportando desde lo que nosotros somos. Nosotros tenemos aquí la experiencia de lo que significa sembrar una semilla y ha ido creciendo, agarrando cuerpo, construyéndose, formándose y dando además muchísimos frutos. Frutos que encontramos en cualquier parte del mundo hoy en día. Mi nombre es Horacio Gutiérrez y soy consultor jurídico a nivel mundial de The Walt Disney Company en Los Ángeles, California. Me encuentro en esta posición hoy día por un trayecto que comenzó en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Facultad de Derecho. La educación académica y la formación humanística que recibí de la universidad fueron elementos esenciales en el éxito que logré obtener tanto en Venezuela como en los Estados Unidos y en Europa desde el punto de vista profesional. La calidad del profesorado, la calidad de mis compañeros de estudio que constantemente me motivaban y elevaban mi nivel académico y profesional fueron claves en mi éxito. Igualmente he visto muchísimos otros graduados de la Universidad Católica desempeñarse a nivel internacional y me consta que un título de la Universidad Católica es un aval de calidad y un aval de profesionalidad. La UCAP tiene 70 años de edad, pero eso no significa que seamos viejos o obsoletos. Es todo lo contrario, la UCAP siempre está invirtiendo en nuevas formas de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación. En la universidad tenemos la mejor formación técnica, profesional, de vanguardia, de innovación, con estructuras de aprendizaje, de aprender haciendo, y salen buenos tomadores de decisiones, que por ahí empieza un buen gerente, y salen formados para Venezuela y para el mundo. Sería un desperdicio que la universidad trabajara solo teóricamente con lo expuesto por otras bibliografías externas, cuando en Venezuela tenemos empresas que están trabajando por mantener el país, por hacer el país innovador, así que la empresa y la universidad trabajan juntos para formar al mejor profesional. Lo podemos ver en este laboratorio que se está construyendo para simular un proceso a escala de producción, una línea de producción, una línea de llenado. Esto pone a la universidad como la primera universidad en tener tecnología, de última tecnología, para enseñar a los estudiantes, que por cierto, pueden ser ingenieros, administradores, que es el caso que tenemos ahora, porque todo lo que se ve aquí es transversal, tal cual como ocurre en las empresas, donde cada perfil es distinto, pero son complementarios para llevar a la empresa adelante. ¿Qué es lo que te brinda la UCAP? Yo creo que primero te brinda calidad, sin duda, esa sería mi primera palabra. Y calidad formativa significa que estamos dentro del marco de las mejores 100 universidades de América Latina y bien rankeados y subiendo en ese ranking, subiendo en el ranking global, lo que significa que es un muchacho que se puede posicionar a nivel global con el título de la Universidad Católica Andrés Bello. Junto con ese tema de calidad, hay un proceso de formación integral al joven, que significa hacerse cargo de la realidad del país, la tiene delante de sus ojos. Pero no solo la tiene delante de sus ojos, lo invitamos a insertarse en ella. En ese contexto de cambios e incertidumbre, ¿cómo nosotros como universidad respondemos? Respondemos creando innovación universitaria. ¿Qué significa eso? Nuevos modos de ver las carreras, integrar el pensum de manera distinta a como estaba integrado anteriormente, pensar en esta estructura de academias que significa un nuevo modo de brindarle a los muchachos herramientas que les abran, que no es simplemente profesionar o darle habilidades para que sean o cocineros o gente de diseño o de construcción, sino cómo te doy un complemento universitario a las profesiones de tal manera que puedas estar cualificado para poder responder al contexto desde un emprendimiento personal con competencias y habilidades, a la vez universitarias y a la vez de oficio. Esto es romper epistemológicamente el modelo universitario y recrearlo, y estamos investigando. Si usted me dice, ¿tenemos claro exactamente qué estamos haciendo? Yo le diría con honestidad, no, estamos averiguando, estamos investigando, estamos creando, porque esa es la manera de responder al siglo XXI. Un mundo de incertidumbre se responde dando nuevas respuestas y buscando nuevas oportunidades. Es una nueva manera de enfocar la realidad
Y eso es lo que le queremos brindar a los jóvenes desde este mundo de profesionales. Empresarios, educadores, miembros de la Compañía de Jesús y un proyecto de país. Si usted vincula esto, usted tiene la oportunidad de crear novedad y hacer que este árbol produzca frutos. Y llevamos, gracias a Dios, 70 años produciendo frutos que se llaman egresados, que se llaman investigación, que se llama apoyo a las comunidades, que se llama fe, alegría, que se llama procesos de formación en todo el país para producir democracia. Yo creo que realmente son razones para decirle a Dios muchísimas gracias por el fruto que ha producido la Hacienda Montalbán.